Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia estar con ustedes nuevamente aquí desde el canal Parque Telemedellín, un espacio donde nosotros queremos mostrarles las mejores imágenes que los camarógrafos hoy nos entregan para mostrarles que la naturaleza, porque seguimos vivos aquí desde el canal Parque Telemedellín, mostrándoles cada espacio que tenemos y que seguramente muy pronto ustedes van a poder aprovechar. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Aquí estamos con toda la alegría, con toda la energía, llevándoles este espacio con muy buen humor, además desde el principio, eso nos gusta. Un saludo cariñoso para nuestro director, para toda la gente que está allí detrás en la producción, lo que decías, es fundamental ese trabajo, cómo nos conectamos aquí cada mañana con este parque maravilloso, el programa Mi Parque, Tu Casa, y hoy con temas de interés que incluso ya estaban suscitando en ti ciertas inquietudes, porque vamos a tratar un tema bien interesante acerca de pensiones, con un abogado más adelante estamos con él. Sí, vamos a abarcar todo ese tema porque me parece interesante, además que estamos una generación que es, creemos o no creemos en la pensión, nos toca, podemos evadirla, todo ese tema lo vamos a desarrollar, por eso los invitamos a que al 268-6033 ustedes nos llamen, se comuniquen, para que pregunten, porque si yo tengo la preguntadera hoy, seguramente ustedes en su casa también. Y también vamos a tener un tema que me gusta, sobre todo porque estamos en esta época que estamos en casita y nos invita a hacer huertas caseras. Hay una especialista que hoy nos cuenta cómo hacerlas en la casa y pues como no puede faltar, el ejercicio físico. Así, hoy vamos a hablar de las pausas activas, así estemos haciendo teletrabajo, así estemos juiciositos en la casa trabajando, también es necesario, también es importante hacer las pausas activas, así que vamos a conocer al final del programa cómo hacerlas, así que es un programa muy interesante, muy divertido, muy bueno, muy ameno, muy amable para que ustedes, nuestros televidentes, se conecten con nosotros. Recuerden que también lo pueden hacer a través del celular 350-724-3044, la línea de WhatsApp, nos mandan el video, nos mandan el mensaje, la pregunta y se conectan con nosotros y también nos pueden saludar. Si es lo que desean desde cualquier parte del mundo, como siempre les digo, ciudad, país, comuna, vereda, donde ustedes estén, nos pueden saludar. Muy bien, Manu, ¿qué tal entonces? Sandrita, perdóname, dime. Es 268-6030 la línea telefónica. Oh. Hoy estamos desde otro máster, desde otra parte de Telemedellín, entonces la línea telefónica cambia 268-6030 para que nos llamen. Ajá, muy importante esa precisión para que la gente no empiece a marcar el teléfono que no es. Bien, lo que les decía es que vamos a empezar de una vez con el tema, con el primer tema que tenemos hoy, que es precisamente todo este tema de pensiones, y para eso hemos invitado al doctor Carlos Alberto Ballesteros. Él es abogado especialista en pensiones y con él conversamos. Les cuento que él llegó muy temprano al canal, se tomó la temperatura, como lo hacemos todos los empleados de Telemedellín, y pues se ubicó precisamente allí lejos porque estamos guardando todas las distancias sociales para evitar precisamente contagios con todo ese tema del coronavirus, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Sandra. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio. Realmente en este momento es bastante excepcional poder estar en un espacio como este, pero agradeciendo mucho la invitación para resolver todas las inquietudes que con toda seguridad nuestros amables televidentes deben tener sobre este tema tan trascendental como es el derecho a una pensión digna, que es como la invitación que me han hecho. Abogado especialista en pensiones, doctor Carlos Alberto Ballesteros. Primero, para que aterricemos el tema, porque nuestro público no solamente es público adulto, sino también tenemos público joven. Entonces, explicarles primero qué es la pensión y yo sé que más adelante, yo como con mi generación, preguntar lo que siempre preguntamos y lo que siempre hacemos es como, yo sí me voy a pensionar en algún momento de mi vida, o sea, si tengo 33 años, ¿será que sí lo logro? Entonces, primero, ¿qué es una pensión? ¿Qué es la pensión? Bueno, la idea de un sistema pensional es una idea que surgió básicamente por allá en la década de 1870, donde se pensaba que cuando apareciera algún riesgo, alguna contingencia que necesariamente genera cualquier tipo de sociedad, hubiera alguien, el Estado o alguna entidad que nos protegiera. Y se habla de algunos riesgos, tales como uno pues que es natural, que es llegar a una edad determinada, donde lo justo es que uno descanse y alguien permita que uno descanse dignamente. Okay. Esto sería la pensión de vejez. Otro riesgo también común es tener una pérdida de capacidad laboral.
por alguna circunstancia, obviamente normalmente no querida, que impide que una persona pueda seguir trabajando independientemente de la edad. Aparece obviamente la idea de una pensión de invalidez para que esa persona quede efectivamente protegida en esa etapa tan complicada. Igualmente, también puede ocurrir un riesgo que es la muerte, independientemente de la edad. Y la persona que muere puede ser padre, cabeza de familia, puede tener una madre o un padre a quien sostiene, o sea, puede tener una serie de personas que dependen económicamente de él. Y aparece esa pensión que se llama pensión de sobrevivientes. Todo eso hace parte de un sistema de pensiones. Eso, algunos dirían que es un sueño aparentemente irrealizable, pero es un sueño que trató de hacer efectivo realmente la Carta Política de 1991. Casi 30 años hace que tenemos esa constitución y el compromiso del Estado es que todos tuviéramos acceso a ello. La pregunta importante que se debe hacer todo el mundo es, bueno, entonces, ¿eso es cierto? ¿Está pasando? Si no está pasando, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, y a propósito de preguntas, nuestros televidentes se comunican a través de nuestra línea, el 268-6030, y ahí tenemos a Lucila Agudelo, que nos llama desde Envigado. Lucila, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señorita. Me parece muy maravilloso su programa y quería hacerle una pregunta al doctor. Perfecto, adelante. Mi esposo es un adulto mayor de 80 años. Sí. Pero estamos muy intranquilos porque estoy escuchando que el gobierno como que va a detener el pago de las pensiones. Entonces, los pensionados, ¿cómo quedan en esta situación que estamos viviendo? Muy bien, Lucila, quédate entonces muy conectada. Vamos a ver qué nos dice el doctor Carlos Alberto. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, a ver. Ustedes saben que estamos en una época bastante difícil, bastante complicada, que ha dado lugar, de acuerdo con la Constitución, a que el gobierno obre como si fuera Congreso, como si fuera legislador, y él puede tomar una serie de medidas legislativas, puede cambiar leyes, puede imponer impuestos, pero hago la siguiente observación y advertencia para responderle a doña Lucila. De acuerdo con ese artículo 215 de la Constitución, en ningún caso el gobierno puede afectar los derechos sociales de los trabajadores. Por lo tanto, esa medida que usted ha escuchado, que yo personalmente no se la he escuchado al gobierno, pero de alguna manera si se pretendiera hacer, esa medida es violatoria a la Constitución. Por lo tanto, yo creo que no es posible, eso no va a pasar, no está pensado ni propuesto por absolutamente nadie, y por el contrario creo que tenemos hasta ahora, a pesar de las dificultades de muchas personas, un sistema pensional relativamente sólido, ya sea el que administra Colpensiones o ya sea el que administran los fondos privados de pensiones. Por lo tanto, yo descartaría esa opción. Bueno, Manu, se me ocurre una pregunta, y doctor Carlos Alberto, porque usted está diciendo que estamos, o sea, vivimos una situación ahora compleja con el tema del coronavirus y vienen muchas inquietudes. Las personas que, por ejemplo, empezaron a adelantar ese trámite pensional y de pronto en este momento se quedó en el aire, las personas que están trabajando en casa, ese teletrabajo, cuenta como semanas de cotización. Creo que surgen muchas inquietudes en esa línea. ¿Por qué no aclaramos un poco? Bueno, a ver, la idea para poder repensionar implica primero seleccionar uno de los dos regímenes que existen. Sí. Un régimen que está administrado por fondos privados de pensiones. Otro régimen que lo administra el Estado a través de Colpensiones, con dos lógicas distintas. Y me voy a referir específicamente a la pensión de vejez. En el régimen de Colpensiones, las condiciones son preestablecidas. Para la pensión de vejez se requieren 1.300 semanas de cotización y una edad que en el hombre son 62 años, en la mujer 57. En los fondos privados, como principio, y es muy importante señalarlo, la edad no cuenta, lo que cuenta es el capital, cuánta plata he ahorrado allá. El problema práctico es que requiere mucha plata para tener una pensión, así sea mínima. Hay una competencia. Cualquiera de ustedes selecciona uno de los dos regímenes y no puede estar en los dos simultáneamente. Yo puedo tener ingresos por la mañana en una empresa, por la tarde en otra empresa, y en los dos casos tendría que estar siempre haciendo aporte al mismo régimen. En los dos casos, y para ser coherente con la pregunta, en los dos casos necesitamos estar haciendo aportes o cotizaciones para poderme pensionar. La pregunta tuya es clara. Bueno, entonces, si estoy en casa,
La respuesta implicaría hacer otra pregunta. ¿Está en casa recibiendo salario o no? ¿Recibiendo algún ingreso? Porque si recibe algún ingreso, está haciendo el aporte y por lo tanto no se vería afectado en el sistema pensional. Por lo tanto, esa no sería como la preocupación. La preocupación grande la tienen las múltiples personas a quienes les han terminado el contrato de trabajo, han quedado desvinculadas laboralmente porque no están haciendo aportes al sistema pensional. Hay un grupo de personas en esta sociedad a quienes les suspendieron el contrato, pero hay que advertir que cuando hay una suspensión del contrato no se paga el salario, pero sí se hacen aportes al sistema de seguridad social. Por lo tanto, sigue contabilizándoles las semanas para efectos de llegar a las 1.300 semanas o eventualmente al capital necesario, que más adelante, y quiere, lo precisamos un poquito. Muy bien, doctor, tenemos otra llamada a esta hora, otra televidente, doña Livia Uribe, desde El Poblado. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, señorita, ¿y usted? Muy bien, feliz de escucharla. Cuénteme, ¿qué pregunta tiene? La inquietud que yo tengo es de una hija. La hija mía, le faltan 4 meses para jubilarse y está en un tratamiento de cáncer. La botan del puesto y ¿qué? Ella no renuncia. La botan del puesto y ¿qué pasa? Livia. Perdóneme, gracias. Doña Livia, ¿ya la sacaron del puesto? ¿Ya la despidieron del puesto? ¿Actualmente ya la despidieron del puesto? No, están en eso. Han querido que ella renuncie, ella no renuncia, porque ella es abogada también. Ok, listo, doña Livia. Vamos a preguntarle al doctor. En el caso donde la despidieran, ¿qué pasaría a ella? Y está 4 meses de suspensión, pero está en un tratamiento de cáncer. Bueno, la situación de la hija de doña Livia es bien importante. Es una persona que está cerca de la pensión. Es lo que jurídicamente hemos llamado un prepensionado. Una persona que está a menos de 3 años de cumplir los requisitos para la pensión, y eso, de acuerdo con la Corte Constitucional, le da una protección especial. Pero ella tiene un plus. Es una persona que tiene un tratamiento de una enfermedad como es el cáncer, lo que hace que la protección sea mucho mayor. Es una persona, para utilizar los términos de la Corte Constitucional, sumamente vulnerable. Esa persona tiene la protección de la estabilidad laboral absoluta. Además, está solamente a 16 semanas de poder obtener el derecho a la pensión, suponiendo que seré de esa hipótesis no querida, que esta persona sea desvinculada. Inmediatamente se activa la posibilidad de esa acción tan maravillosa que tenemos en Colombia, que es la acción de tutela con muchas probabilidades de éxito. Hay que advertir, y haciendo un paréntesis, que la acción de tutela, a pesar de la semiparálisis de la rama judicial, ha venido operando perfectamente vía electrónica. Ese es un caso que sería adecuado para utilizar ese mecanismo de protección de un derecho. Excelente. Yo creo que el doctor Carlos Alberto ha sido muy preciso en sus respuestas. El tiempo aquí pasa deprisa y también sé que la gente se ha conectado mucho con el tema. Yo quiero invitarlos a que sigan muy conectados con Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a procurar tenerlo cada semana, o sea, tener un tema precisamente enfocado, porque el tema del derecho siempre suscita muchas inquietudes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mi Parque, Tu Casa. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. A todos los amables televidentes, que estaremos disponibles para cuando sea necesario. Muy amables. No, muchas gracias, doctor, y realmente es muy valioso y muy importante porque hay muchas dudas, y qué bueno que los televidentes puedan llamar y usted con esos términos tan aterrizados las personas puedan entender eso. Así que, doctor, muchas gracias por estar acá. Lo espero dentro de 8 días, pues, para que sigamos conversando. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Manu, precisamente hay un espacio en radio. Ya saben que tenemos unos programas aquí en Telemedellín Radio, y hay uno que arrancó esta semana con el doctor Orlando Hidalgo, nuestro secretario general en Telemedellín, y se llama En Consulta. Con él tratamos precisamente estos temas. La invitación es para que se conecten. El programa de él es a las 10:30 de la mañana. Buscan Telemedellín Radio, o también se puede, hacemos Facebook Live, entonces se meten en Facebook y buscan Telemedellín Radio, y allí encontrarán toda esta valiosa información. 10:30 de la mañana para que ustedes se conecten y aprovechen todos los espacios que Telemedellín les está brindando, no solamente desde la televisión, sino también ahora desde la radio. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y
Y seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y hoy en esta oportunidad vamos a hablar del colágeno. Joanny, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que nos puedas explicar para qué nos sirven, qué presentación viene, a quiénes lo pueden tomar, desde qué edad. Toda la información la necesitamos en este momento para nuestros televidentes. Manuela, muy buenos días a todos los televidentes, muy buenos días. Claro que sí, vamos a brindar la información lo más completa posible. Traemos una promoción muy especial. Me gustaría empezar con unas preguntas para los televidentes. Si usted es una persona que sufre de problemas en las articulaciones, dolores articulares, dolores musculares, problemas de circulación, si tiene problemas de niveles de energía, si tiene problemas de defensa, o le gustaría subir su nivel de defensa, si le gusta verse bien y se preocupa por cómo luce su piel, uñas y cabello, le traemos una promoción muy especial y es el colágeno hidrolizado. Manuela, sabemos, me encanta repetirlo para que la gente lo vaya interiorizando y vaya reconociéndolo, que el colágeno es una proteína que está presente en gran porcentaje de nuestro organismo, más del 80%, órganos vitales y tejidos que son necesarios de su adecuado funcionamiento para que nos sintamos bien y podamos gozar de una buena salud, ¿cierto? Por eso les traemos el colágeno hidrolizado, es un colágeno que está enriquecido, ahorita les ampliamos un poquito al respecto. Muy bien, pero ¿este viene en líquido o este viene en polvo, en cápsulas? ¿Cómo es la forma que lo debo de consumir? ¿Cada cuánto? ¿Todos los días? ¿Cuántas veces por día? Claro que sí. El colágeno, al pasar por ese proceso de hidrólisis, se le saca el agua, entonces viene en polvo. Okay. Nuestra presentación es un colágeno en polvo, sabor a vainilla, de un peso neto por tarro de 400 gramos. Su consumo es muy fácil, incluso aquí algún día hicimos la muestra, ¿sí?, en un jugo de naranja, en agua, en leche, en el jugo de nuestro gusto. ¿Tiene algún sabor? Tiene sabor a vainilla, pero no es muy invasivo. Sí, no es perceptible, no le altera el sabor al jugo que deseamos consumir. No tiene ningún tipo de contraindicación, Manuela, únicamente tenemos una pequeña restricción y es con las personas que no coagulan, los anticoagulados, debido a la vitamina K. Nuestro colágeno tiene vitamina K, sin embargo algunos de los componentes se puede metabolizar como vitamina K, entonces digamos como restricción médica, no es que no lo puedan tomar, pueden tomarlo diabéticos, hipertensos, el nivel de azúcar es extremadamente bajo, tiene más azúcar una manzana, este tiene menos de la mitad. Perfecto. De azúcar que tiene una manzana. Yo sé que vos sos súper querido, le tenés una promoción a nuestros televidentes, ¿cuál es? Claro que sí, la promoción hemos tratado de mantenerla al máximo posible. ¿Sí? Los costos del colágeno en el mercado son elevados. ¿Sí? Son elevados, un colágeno como tal y líquido que no rinde muchas tomas puede estar alrededor de los 150 mil pesos, Manuela, si es que no es más. Ok. ¿Cierto? Por tratarlo generosamente. Hoy traemos una promoción muy especial para los televidentes de Telemedellín, especial a los de Mi Parque, Tu Casa, y es que por 59 mil pesos, no va a llevar un solo tarro, sino dos tarros de colágeno, es decir, a las líneas que están apareciendo en pantalla de nuestro call center y a la línea celular o WhatsApp, que pueden dejar llamadita perdida o mensaje de WhatsApp, las primeras 23 personas, Manuela, que ¿sí?, llamen al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100 van a tener la posibilidad de llevar dos tarros de colágeno por 59.900, colágeno hidrolizado, enriquecido con múltiples vitaminas, vitamina C nivel de defensa, zinc también nivel de defensa, vitamina E, biotina, calcio muy importante. Yo sé que en este momento las personas se interesaron por comprarlo, entonces les podemos repetir por favor los números de teléfono, el precio y saber que son dos tarros por 59.000 pesos. Claro que sí, amables televidentes, una promoción especial que no pueden dejar pasar por alto, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido, domicilio gratis, Manuela, desde Niquí hasta La Estrella, se le lleva hasta la puerta de la casa, un pequeño recargo para entregas nacionales, 59 mil pesos, dos tarros de colágeno hidrolizado al 609-0110 y al 310-513-4100. Una promoción muy especial, Manuela, ojalá no la desaprovechen. No la dejen pasar. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Te espero obviamente pronto para que nos sigas hablando más de este colágeno. Así que ustedes aprovechen y nos vamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa.
Y seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, Manu. Y yo quiero enviar un saludo muy especial a esta hora a Maida. Maida es la mamá de un compañero nuestro de aquí del canal, de Giovanni. Me dijo él el otro día, no se pierde Mi Parque, Tu Casa, le encanta. Así que un besito para ti. Linda. Y gracias por estar siempre conectada con nosotros. Bueno, también se conectan a través del Facebook Live. Recuerden que ustedes lo pueden hacer. Tony Ramírez, buen día en California. Uy, qué bueno. Sí. ¿Cómo estás? Y también Luz Alba Macías dice buen día y Víctor Alexander Andrade dice gracias por la información, qué rico que se conecten con nosotros, qué rico que puedan aprovechar al máximo los invitados y los profesionales que tenemos. Recuerden, vamos a procurar que cada 8 días esté el abogado acompañándonos para que puedan resolver tantos temas. Seguimos aquí, con más saludos. Sí, tenemos más que nos envían a través de nuestras redes sociales. Dice Lina Marcela Ramírez Henao, muy buenos días, nos saluda Luz Marina Arango y también encuentro este de Alba Taborda que dice wow, me emociona muchísimo escucharlos desde Caracas, Venezuela. Un gran abrazo, qué rico. Claro que sí. También nos enviaron varias preguntas para el doctor Carlos. Entonces, como ya no lo tenemos, ¿cierto? Aquí les los invitamos a que él a las 10:30 de la mañana ustedes se conecten y puedan resolver las preguntas. Nos preguntan algo tan sencillo como yo tengo 1.350 semanas, estaba cotizando como independiente, pero en esta pandemia tuve que dejar de cotizar. ¿Qué pasará con mi pensión? Entonces a las 10:30 de la mañana se pueden conectar a través del mismo número 268-6030 y podrán hacer las consultas y les van a responder con todo el amor del mundo. Por supuesto, haremos llegar estas inquietudes al doctor Orlando Hidalgo, quien las resuelve en la radio a las 10:30, como dice Manu. Bueno, Manu, nosotros hoy estamos con este programa bien interesante. Vemos que la gente se ha conectado, nos ha enviado muchos mensajes a través del WhatsApp 350-724-3044, pero enseguida vamos a tener uno que me encanta, porque ¿también? Son esas huertas caseras que a veces decimos, ¿será que sí es posible tener una huerta casera en casa? Pues hoy nuestra invitada nos va a decir, claro que sí, sí es posible. Además, porque me parece muy chévere cuando podemos aprovechar al máximo, tener la comidita en la casa, porque uno creería que solamente en estas plazas de mercados donde accedemos podemos conseguirla, y ella nos va a demostrar que es una realidad tener su huerta casera, que usted puede tener en su casa y cómo desarrollarla, y no tiene que ir a buscar ni elementos muy avanzados, muy desarrollados para tener una super huerta, no, algo delicioso, caserito, rico, que usted pueda hacer el tecito, la ensaladita de la casa con ella. Así que verifique con el coordinador, estamos listos para empezar con nuestra invitada, sí. Así que qué delicia, muy bien, gracias coordinador por su aval, por darnos el ok, entonces saludamos a esta hora a Claudia Milena Díez, ¿cierto? Díez. Ella es coordinadora ambiental del Parque Arví, qué delicia poder tener el Parque Arví aquí en el canal Parque Telemedellín, ya que no nos podemos trasladar hasta allá. Sí. Pues el Parque Arví se traslada viene acá, para acá. Nuestro, se nos viene para acá. Maravilloso. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de compartir este espacio con ustedes, traer un tema que en estos momentos está causando como tanto furor y sí, tanto ánimo en las familias. Uh-huh. Ahora que estamos con los niños en las casas, tener como esos espacios en que podamos compartir en familia y con un tema que le aporta mucho al medio ambiente. Bien, huertas caseras. Cualquiera diría, no, pues una huerta casera, si tengo un campo muy grande, una finca, un terreno sí, donde yo pueda hacer eso, vivimos en apartamentos pequeños, ¿es posible hacer una huerta casera en un apartamento, por ejemplo? Claro que sí. Yo hoy les traigo pues como una demostración, acá abajito la pueden ver, sí. Ahí tenemos una canasta que está sembrada con variedad de hortalizas, sí. Podemos ver ahí acelgas, lechugas, hay cilantro, por ahí más a casito hay un apio más pequeño. Entonces miren que la idea, eso es una canasta reciclada, entonces okay, es como aprovechar todo ese tipo de recipientes, darles otro uso y por qué no tener alimentos sanos. ¿Cuánto lleva esa canasta o cuánto lleva esta huerta? Esta canasta hace parte de otras 5 que tengo en una terraza. Esos productos que están ahí llevan aproximadamente unos 3 meses. ¿3 meses? 3 meses. Y empezaron siendo muy pequeños, como estas plántulas que traigo acá. Mira cómo Claudia, están. Danos 3 segundos que tenemos sí, llamadas sí, ahora. Vamos a saludar a Rosa, que se comunica desde El Salvador. Rosa, ¿cómo estás? Hola, muchachas. Bienvenida. Feliz de verlas por acá. Ay, nosotros feliz de escucharte.
Ese programa a mí me encanta. Ay, doña Rosa, que es esa belleza. Pero usted nunca nos había llamado. ¿Cómo que no? Con ¿Ah, esta sí? Son tres veces que ya las he llamado. Ay, doña Rosa, perdóneme la vida. Doña Rosa. Dice que entonces usted le olvida más fácil a uno. Ay, no, doña Rosa, perdóneme. Doña Rosa, ¿usted ya hizo huerta en la casa? Ay, sí, hombre, cuando usted estaba en la casa. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, 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 pero ¿qué es esta belleza? Doña Rosa, ¿qué nos quiere decir, pues? Ay, no, mirando la niña de la huerta casera, yo tuve huerta casera en mi juventud y es muy, muy satisfactorio. Y muy saludable. Vean, muchachas, por aquí tengo un video y en estos días se los mando. Ay, qué bueno. Pero eso va a ser para que ustedes se mueran de la risa. Me encanta. Lo vamos a esperar, Rosa, ¿de acuerdo? Eso, entonces es el WhatsApp de ustedes es el... 350-724-3044. Listo, ustedes se van a morir de la risa. Listo. Esta semana yo se los mando. Listo, bueno, pues, doña Rosa. Atentas, nos vamos a quedar pendientes de ese video. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Retomamos con Claudia. Y seguramente como Rosa, sí, muchas personas tienen esas huertas caseras. Nos explicabas que estas plantas que tenemos aquí, sí, delante en esta canasta eran así pequeñitas. Sí. ¿Cómo hacemos para que ellas vayan creciendo, entonces, el riego, el no sé, qué tan fácil es? Eso fue como mostrar, como para animarlo, ¿cierto? Yo acá traje esta canasta como vemos, es una canasta que fácilmente la consigo en la mayoritaria, pues en alguna plaza de mercado, es reciclada, solamente requiere lavarla y forrarla con polisol. Sombra, esto es una tela negra o geotextil o un plástico negro, y ya cuando la tengo así forradita procedo a llenarla con tierra. ¿Por qué negro? ¿Cómo? ¿Tiene que ser negro? No. Ah, vale, me causa un poco. Si ves hasta de acá abajo, está forrada con un costal blanquito. Ah, okay, pues es lo que tenga a la mano. Muy ¿Pero bien. Un costal me sirve? Un costal te sirve, listo, claro entonces, que vamos sí. con el costal, la canasta de plástico sí. y empezamos y a... procedo a llenar la canasta. Listo. ¿Con qué se llena? La idea es que sea una tierrita que previamente esté abonada, ¿cierto? Si no está abonada, no hay problema. No hay problema porque la idea es adicionar más adelante otro tipo de abono orgánico. Claudia, ¿hasta dónde la lleno? La idea es llenarla hasta arriba. Okay. Listo. Vamos a ver si alcanzo a llenarla, porque esta siempre pesa. Muy bien. Llenarla hasta arriba, muy bien. Miren que la tierra es negra, ¿cierto? Sí. Pero la idea es que si yo tengo otro tipo de tierra, no hay ningún problema. Yo hoy traje aquí este abono. Este abono es compostaje. Y este compostaje, mire cómo es de chévere, pues es muy dócil. ¿Ese compostaje yo lo puedo hacer? Exacto, mire, yo acá les traje esta canequita, ¿cierto? Como un mostrario. Todas estas son cascaritas que logramos recolectar en las casas, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí vemos, tengo ripio de café, tengo las pepitas del batido del jugo, sí, cáscaras de mandarina. Entonces, la idea es que estas cascaritas yo le voy adicionando material seco y él finalmente se me convierte en esto. ¿Todo sirve? Okay. Eso es un abono orgánico. Okay. ¿Y qué hacemos? Aprovechar las cáscaras que iban al relleno sanitario, que eran un residuo orgánico que no aprovechábamos y lo vamos a aprovechar. ¿Qué no debo meter en ese compostaje? En este compostaje lo ideal es no adicionar alimentos preparados. Entonces, que si no me comí todo el arroz lo puedo echar acá, okay, el resto no, de la sopa. No. Solamente, no, sobraditos no. Solamente cáscaras de cocina. ¿Listo? Muy super. Bien. Entonces, bueno, acá vamos a adicionar este. Y la idea es que, bueno, hoy por el tiempo lo vamos a dejar hasta acá, pero la idea es llenarlo hasta arriba. Muy ¿Listo? Bien. Yo acá hoy traje unas plántulas, esta cebolla de rama. Todo esto los semillo yo. Pero espérame, que es sí. que yo no sé qué es una plántula. ¿Qué es eso? Plántula, bueno. La plántula es la que sale a partir de estas semillitas. Estas son semillas de cilantro. ¿Qué son semillas de cilantro? Sí, pero están secas. Están secas. Muy bien. ¿Qué pasó con este cilantro? Este cilantro era así verdecito como el que tenemos ahí. Sí. Entonces, como yo quiero cosechar mis semillas, dejo que él crezca y florezca y me eche estos botoncitos. Y estos botoncitos finalmente son la semilla. Así como germina esta, puede florecer la lechuga, puede florecer el apio, ¿cierto? Muchas especies, hasta la misma cebolla hecha semillita. Sí. Entonces, bueno, esta plantulas porque es bebé, es algo muy pequeño, okay, que viene de una semillita, la voy a sembrar por acá, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es hacer un orificio no muy profundo y la siembro ahí, ¿cierto?
La idea es sembrar variedad, no sembrarla toda de lechuga. Cuando yo siembro variedad, estoy permitiendo de que el cultivo sea más sano, no me lleguen las plaguitas. Si vemos acá, las plantas están perfectas. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad. Si yo tuviera posiblemente todo tomate, vendría el pulgón, me atacaría las plantas, entonces estoy haciendo... ¿Entre ellas se protege? Se protege, es una protección. ¡Qué bonito! Entonces, bueno, acá tengo la lechuga, por aquí en la mitad voy a meter esta cebolla de rama. ¿La cebolla de rama es, la, o sea, esa viene normal o tenemos que también tener que tener la raíz? Hay semillita de cebolla, pero ¿qué impulsamos nosotros? Que nosotros mismos... tengamos nuestras semillas, pues vienen en sobres, pero como sabemos los sobres traen químicos, sí. ¿Cierto? Entonces desde ahí no estamos generando pues como una agricultura limpia. Entonces lo ideal es que sí, bueno, la primera vez compré una plántula que se consigue en los viveros, yo la dejo crecer y pasar de tiempo y ella ha hecho una florecita blanca. Después de esa florecita blanca, echa la semillita. Y esa semillita okay. Yo la voy guardando en un tarrito y la voy sembrando. Ah. Vea lo que nos está diciendo el director del programa, Dover, que no teníamos ni idea que esas plantas florecían. Sí, todas florecen porque de algún lado tienen que salir las semillas. Entonces, bueno, la idea... Vea, televidentes, es que el director les va a regalar un ramo... De flores de cilantro. De flores de cilantro. Sí, las flores son muy hermosas, muy hermosas. Claudia, bueno, sí. Pero entonces yo veo que tenemos lechuga, que tenemos cilantro, que tenemos cebolla, todo se puede combinar, todo se puede ver. Lo que pasa es que es lo que yo siempre digo, si tú vas a hacer tu huerta casera, no es sembrar por sembrar, sino que, por ejemplo, vas a sembrar lechuga, estudia acerca del cultivo de la lechuga, cuáles son los requerimientos, claro. Cuándo está lista, cuándo florece. Sí, tener un poco de idea. Exacto. Y quizá también de pronto vemos aquí solamente verdes, o sea, eso también tiene que ver, o no importaría, por ejemplo, sembrar aquí también tomate, claro. pimentón. Sí, lo que pasa es que hay familias, ¿cierto?, de hortalizas. Las familias que echan el frutico pertenecen a una familia y estas que tenemos acá son llamadas vegetales, ¿cierto? Ah, okay. Entonces yo puedo tener vegetales con tomate, que el tomate también podría ser un vegetal, ¿cierto? Pero que tiene una característica especial que da el frutico. Entonces yo perfectamente, vea, yo aquí tengo una plantulita de tomate, se me vinieron dos, ve. Este tomate, mira, yo lo voy a sembrar acá. ¿Cierto? Ahí quedó el tomate. Ahí tengo tomate, cebolla y dos lechugas. Sí. ¿Y qué podemos hacer? Mientras estas me van creciendo, sí. Lo que yo voy a hacer es que con esta semillita que yo coseché en mi casa, voy a hacer una zanjita a un ladito y voy a arrancar estas semillitas y simplemente las siembro ahí. Ah. ¿Listo? Pero esas las pones las dispersas. Ahí. Se ponen, sí, se ponen, pero las cubro con tierrita. Ah, ok. Y así listo. Ya después saldrá el cilantro. ¿Qué va a salir primero? La florecita. No, sale primero. ¿Qué? La idea es que la lechuga demore un poquito. Mientras sembramos esta semillita, ella también demora, pero posiblemente vamos a tener primero la cebolla. Nosotros posiblemente no nos comemos la cebolla y la arrancamos, sino que le vamos quitando hojitas. Bueno, estamos aprendiendo. Entonces, Claudia, acabamos de sembrar esto. ¿Más ¿Sí? o menos cuánto tiempo va a tardar en que ya podamos consumirlo? Cosechar. Exacto. Muy bien. Cuando yo les decía ahorita que no es sembrar por sembrar, sino que hay que estudiar el cultivo que yo quiero. Ajá. Entonces, si tú lees, por ejemplo, la lechuga, demora 3 meses. Usted le va contando el tiempo a partir de que la sembró acá. Cuando tú la siembras a partir de semillita puede demorar un poquito, pero si tú vas a un vivero y consigues la plántula de lechuga, le puedes contar 2 meses y a los 2 meses está la lechuga. Claudia, rápido que ya se nos va a acabar el tiempo, entonces ya tengo eso ahí, cada cuánto le pongo agua, a la sombra, a la luz, la tengo que meter debajo de la ponchera, en el balcón, adentro. ¿Dónde la pongo? No, ve, la idea es que las plantas reciban 4 horas de sol al día, mínimo 4 horas y preferiblemente el sol de la mañana. Porque el de la tarde es más fuertecito. ¿Qué recomiendo yo? No estar de adentro para afuera con el cajón, sino déjelo en un lugar donde le llega el sol, ¿cierto? Ajá, que le dé un poquito de sol y luego ya haya sombra. Ya la sombra ya estuvo, muy bien, ¿cierto? Listo. El riego es muy importante, pero no inundar, porque cuando yo inundo se pudren las raicitas, entonces la idea es tener un riego relativo, medio humedecer la tierra. Las plantas se alimentan por las raíces, no por las hojas, porque muchas personas son felices asperjando agua, pero no se alimentan por las hojas. Bien, pues hoy aprendimos a hacer huertas caseras con Claudia Díez. Agradecerte por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias. Gracias al Parque Arví por venir hasta acá, hasta nuestro parque. Ustedes también desde la página web, desde el Instagram, claro. También están promoviendo y están haciendo todo este tema de la huerta casera, donde están informando. Entonces las personas
personas que quieran tener más información lo pueden hacer a través de las redes, ¿cierto? Sí, claro, buscan al Parque Arví en redes y ahí perfectamente dejan sus comentarios y estaremos respondiendo en la mayor medida. Ay, Claudia, mira, se pague. Siempre, siempre bienvenida, muchas gracias. Tenemos muchos mensajes, pero vamos a hacerlo después de corte, ¿te parece? Listo, una pausita, ya regresamos. Y volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que si ustedes quieren volver a ver la información que transmitimos hoy en nuestro programa, lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv. Ahí van a encontrar un link donde dice Mi Parque, Tu Casa y están todos los programas que hemos realizado hasta el momento, así que lo pueden chequear. Vamos con mensajes, Sandrita, que los televidentes nos envían a esta hora. Dice, buenos días, esos paisajes que nos muestra Sino Telemedellín. ¿Qué temas? Los felicito. Por aquí tenemos otro, muy buenos días, felicitaciones por el programa y también a través de redes nos dicen felicitaciones por este espacio, trato de estar con Telemedellín desde las 6 de la mañana, es muy interesante para estar bien informados, gracias a María Montoya. También Maribel Ortiz dice buenos días y Luz Lopera dice súper y manda unos aplausos. Y alguien que siempre nos manda mensajes, Hugo, un abrazo para él, dice que muy buenos días, le encanta el programa, dice muy interesante lo que están explicando de las huertas caseras para realizar un cultivo en casa. Un abrazo desde Buenos Aires, gracias a ti, Hugo, y a toda la gente que está conectada. Bueno, ¿y qué tal si nos ponemos a hacer actividad física? Me encanta. Full, además porque lo que les estaba diciendo al inicio del programa y es que creemos que por estar en casa y estar trabajando en casa, todo es un poco más tranquilo y más relajado. Y yo siento que estamos trabajando el doble que estar yendo a nuestro lugar de trabajo. Entonces, también es necesario hacer pausas activas. Y por eso tenemos a un profesional. Recordemos que es una alianza que tenemos con el INDER, donde todos los días tratamos de tener esa parte de la actividad física, informarles y contarles que es supremamente importante que usted en el día, que usted en la semana haga actividad física, eso por su bienestar. Entonces, por eso saludamos a esta hora a William Botero. William, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, entonces les estaba hablando sobre las pausas activas. ¿Es también importante así estemos haciendo teletrabajo? Claro. Pensamos que estando en casa es una pausa permanente, ¿cierto? Incluso los niños aún están pensando que están en vacaciones, ¿cierto? Sí, entonces, sí. No es pausa. Incluso se sigue acogida la ley que rige pues, las pausas activas en Colombia, que es muy importante saberlas. Es la 1355 del año 2009, donde todos tenemos derecho a una pausa activa en nuestro sitio de trabajo. Y nuestro sitio de trabajo hoy en día es la casa. Okay. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tal si les mostramos a nuestros televidentes esas pausas activas que debemos hacer? Una rutina que claro. Nos regales. Vamos. Y nos vas explicando despacio para que la gente en casa claro lo entienda bien. Claro que sí. Incluso hay unas tareas que se pueden poner, pues el tiempo es muy corto para mostrar toda la infinidad de pausas que se pueden hacer. Uh-huh. Pero la idea es hacerla de un modo divertido, de un modo que se pueda hacer interactuar con la familia, con los hijos, con sí. Tenemos 5 opciones de pausas activas. Vamos a trabajar lo que es la pausa visual, que es muy importante por lo de estar siempre al frente de un computador o de un celular. La pausa que es tipo estiramiento o movilidad articular, la pausa de ergonomía, el favorecimiento de la circulación y la pausa mental. Entonces, de todos vamos a trabajar un poquito, si de pronto interactuamos en la casa, la idea es que empecemos con la pausa visual, que es muy importante. Entonces, vamos a hacer 2-3 ejercicios donde con los ojos, incluso los que están acá, doña Sandra y Manuela, vamos a hacer el nombre completo de nosotros con los ojos. O sea, vamos a mirar a un punto fijo, pero los ojos se van a mover pintando el nombre de cada uno. Listo. ¿Listo? Entonces, en la casa vamos a hacer esta pausa. Cuando usted esté en el computador, yo estoy en mi sitio de trabajo, yo puedo dejar de mirar el computador y puedo hacer este ejercicio. Entonces, hacemos el nombre completo en letra mayúscula. Con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que relajemos un poquito los músculos de los ojos. Al igual, se puede hacer con los ojos cerrados para favorecer también esos músculos oculares. ¿Listo? Bueno. Otros movimientos, pues mirar a todos los lados, ¿cierto? Todos los sectores, derecha, izquierda, arriba y abajo, pero favorece mucho la visión y descansa mucho los músculos oculares y sobre todo la parte frontal.
Vamos a pasar a un tema muy importante, que es el asunto de la circulación, ¿sí? Cuando ustedes estén en casa sentados por más de 2 horas, hay que hacer la pausa. La pausa viene a ser lo contrario de lo que hacemos. O sea, que si estamos sentados, ¿cuál sería la pausa? Nos ponemos de pie. ¿Y ¿cierto? ¿Qué más hacemos? Exacto. Entonces, como la circulación... Esta es una pausa activa. Cuando estamos sentados, ustedes observan que la circulación puede inhibirse un poco de cintura hacia abajo, o sea, tren inferior. Entonces, simplemente vamos a hacer... Vamos a juntar las puntas de los pies, ¿sí? Adelante. Y vamos a movilizarnos a un lado juntando los talones. O sea, esto. ¿Listo? Entonces vamos a un lado y al otro. Y así vamos a favorecer que los músculos del tren inferior se exploten, entre comillas, un poquito esos líquidos que acumulan ese cansancio que nosotros decimos. Pues yo estoy sentado. Profe, me lo repite en este momento, que ahí la cámara nos lo va a ponchar. Sí, para que mostremos el ejercicio despacio. Vamos a hacer junto puntas de pies y junto talones. Y lo puedo hacer también con puntas talones, pero empinándome. ¿Y cuántas veces sería? Podemos hacerlo entre 15 a 20 veces por 3 seriecitas y yo vuelvo a mi sitio de trabajo. Les recuerdo que la mayor parte de la fatiga se acumula en la parte final de las piernas, o sea, en la parte de los gemelos, entonces hay que sacar todo ese ácido láctico. Nos regala un último que ya nos tenemos que ir, entonces, claro para que sí. Personas... Entonces, resumo que hay cositas que se pueden hacer durante el trabajo en casa, ¿sí? Si yo estoy en casa, está muy de moda las reuniones por las plataformas como Teams, como Zoom, como Meet, y nosotros en ocasiones no estamos tomando nota. Entonces la idea es que tengamos como una pelotica donde vamos favoreciendo los tendones de las manos, ¿sí? Tengamos como otros elementos como la pelotica donde vamos apretando, ¿sí? Muchos dicen, no, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero hay que favorecer mucho el metabolismo normal de las piernas, de los brazos, estirar bastante, sobre todo la parte del cuello que se cansa mucho y está siempre tenso. Uh-huh, eso es Entonces importante. Hay muchas patologías, hay que mirar la ergonomía, que haya una silla ya cómoda, ¿sí? Que haya un cojín, porque hay mucha patología, sobre todo de coxis y sobre todo de nivel lumbar. Entonces, estiramiento, movilidad articular general, ¿sí? Favorecer mucho los tendones, favorecer mucho el cuello y sobre todo la visión. Y una tareita para todos en la casa, ¿sí? Pues para sí, que lo hagan como pausa mental. Vamos a coger 2 lápices, ¿sí? Y en la casa, entonces, vamos a dejar el computador a un lado o de pronto nuestra labor y vamos a coger los 2 lápices así y vamos a empezar a hacer hacia adelante el lápiz con la mano derecha y con la mano izquierda el lápiz hacia atrás, ¿sí? Coordinación. Hacia adelante derecho, hacia atrás izquierdo y vamos a hacer los 2 a la vez. Tareita para la casa, ¿sí? Derecho adelante, izquierdo atrás, los 2 a la vez. ¿Listo? Muy bien. William Botero, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Con todo el gusto. Invitación muy especial para que se vinculen a todos los Facebook Live que tiene el programa. Recuerde que tenemos deporte, actividad física y recreación. Todos los Facebook Live los tenemos de lunes a domingo, incluido ciclovías, incluido Delicioso. Personas con discapacidad, Ajá. personas con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y aquí hay muchas personas, muchos de nuestros televidentes no se pierden esos programas de Linder, así que muchas gracias al profe William Botero por estar con nosotros todo el gusto hoy aquí. Y bienvenidos a Linder Medellín. Manu, nos vamos. Mañana, 9:30 de la mañana, la cita que ustedes tienen con nosotros aquí en mi parque, tu casa. Y la invitación, ¿sabes cuál es en este momento? Contame. Que se queden viendo Misión Posible, ese gran espacio que arrancó hace poco aquí en esta casa en Telemedellín, así que atentos. Claro, y acordate que nos tienen que escribir al 350-724-3044 cómo se imaginan ese cambio de set que vamos a tener. Ustedes lo pueden ver acá en este momento. La semana pero nos entrante. Vamos a pasar a otro espacio aquí del Canal Parque. ¿Cómo se lo imaginan? Escríbanos, por favor. Así que mañana nos vemos, 9:30 de la mañana. Un abrazo gigante. Adiós. Feliz día. Chao.